atento a todo, a la explicación sobre todo de todo lo que tenemos en marcha en el puerto de Santander, que son nada menos que 180 millones de inversión para transformar un puertuco en un puerto. Y está muy atento a todas las explicaciones, luego el curso de la UIN, pues también. La verdad es que tenemos un rey muy, muy preparado, muy, muy atento a todo el mundo. Un hombre está muy concienciado del papel que tiene, de lo importante que es ser muy responsable. En fin, yo creo que tenemos un buen rey, ¿eh? Sí que le he invitado y yo que lo doy por hecho que vendrá a la inauguración del año jubilar lebaniego, que queremos hacer un gran año jubilar. Olvidarnos ya de la pandemia, incluso en lo posible de la guerra, y seguir adelante, que es lo que nos toca ahora. No encerrarnos, porque entonces es terrible, ¿no? Lo que estamos viviendo es una pesadilla, pero yo veo que hay una ansia por parte de la gente de seguir funcionando, de seguir viviendo y de hacer cosas, y es lo que intentamos hacer en Cantabria.